¡Vamos, hombre! Ahí está, Broncano. Hay que ver cómo es la vida, ¿eh? Sale Marta y entra un tío con barba. La naturaleza bueno, hace fla, fla. Pero es que, claro, pero porque la vida es un, el mundo, ¿no? Sí. Planet Earth. Sí. Planet Earth. La Pachamama. Sí. Es un lugar de contrastes. Claro, claro. Tiene que haber todo tipo de bichos, todo sí, el tipo sí. de... Todo lo que ha creado Dios. Ya es verdad, es verdad. Sí, Jesucristo sí, sí. puso un poco de todo para que creó a Marta y me creó a mí, porque ya. cada uno tiene que encontrar lo que le va. Yo creo que a ti te creo yo como al final del día, ¿no? Sí. A ver. Ponte bien la corbata, me dicen. Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasaba? Pues que te ha quedado así como un cuñado, ¿no? Así como... Sí. Se ve molleja, pone, pero serán sinvergüenzas. Ah, porque claro, es que esto me abre aquí un poquillo y a la que se despiste os lleváis la merienda, pero bueno, no pasa nada. Me la voy a poner bien. Ahí. Se ve molleja, madre mía. Bueno, a ver. ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver, voy a retomar un tema, retomar un hilo. Voy a reflotar un asunto. Un hilo que empecé en el programa 154. Madre ¿Te mía. Acuerdas? Leitmotiv 154. No, no me acuerdo. Esto es de noviembre. De 2016. Madre mía. La que había liada entonces. Era otro mundo. Sí, 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 claro. Era todo distinto. Sí, sí, vivíamos muy bien. Sí, joder. Sí. Estábamos a tope, ¿eh? A tope, a tope. Hoy es programa 176, veo aquí, o sea, que hace, fíjate, sí. la de Dios. Vale, vale, vale. La de Dios. Sí. Hice una sección que Cristina, nuestra CM, nuestra sí. community manager. Sí. Joder, qué bien vas hoy, ¿eh? Sí, estoy haciendo todo a dos idiomas, ¿eh? Muy bien. De verdad. Bien. Lo tituló la sección en YouTube Losers, Smileys y Hibiris. Es muy buena, Cristina es muy buena poniendo títulos porque ella, claro, ella se sienta sí. en su ordenador de community manager. Sí. Tiene ahí muchas cosas, mucha mierda. Y entonces, ella ve todas las chorradas que se dicen aquí y dice, a ver cómo lo resumo esto en dos palabras. Claro, claro. Entonces ella se casca títulos como algunos reales, ¿eh? David Bisbal y Kim Jong-un. Crowdfunding y cuánto pesa mi troncho. Esos son títulos reales. O, bueno, oye, oye. Son llamativos, ¿eh? Son llamativos, sí. Hay uno que es Berto Romero y picor de huevos. Todo, son todos títulos reales que pone Cristina. Ese no llama, ese no, ese llama. No llama. Ese no llama. Y este es Losers, Smileys y Hibiris, que ha dado mucho juego porque de aquella sección salió también la de mis primos. ¿Te acuerdas que vinieron mis primillos chicos? Ah, sí. Más graciosos los dos chiquillos. Sí. Oh. ¿Cómo están? Pues no quiero saber nada de ellos después porque... Vale, vale. ¿Te acuerdas que es que me humillaron? Sí, no te dejaron bien. Me humillaron, sí. Me trolearon y no me gusta que me troleen mi familia. Bueno, pues de aquella sección ya salió aquello y ahora sale otra sección nueva. O sea, esa sección, la 156 creo que era, sí, 154... Sí. Estaba como preñada. Estaba preñada. Ah, qué bonito. Esa sección era masa madre de panadería. De ahí, ya. De ahí surgen todo tipo, croissants, bollos, sí, sí, todo tipo sí. de cosas. Cuando yo muera, sí. espero que sea dentro de tiempo, le dejaré a mis hijos esa sección para que sigan mamando de las ubres de del humor. O sea, esa sección te va cayendo cosas. Pa, pa, pa. Entonces, al inicio de la sección, sí. tú y yo comentamos un tema que era este. Mira, a ver. Recordatorio. He visto un par de golpes de crash de batería sí. Que me ha temblado el bazo. Pues eso. Y... Joder, golpes de crash. Eso es que conoces el instrumento, ¿no? ¿La batería? Sí. Lo manejo muchísimo. Pégale no sé. Al crash, mira. ¿Cuál es el crash? A ver, por saberlo, ¿eh? Claro. ¿Esto es un crash? Sí. Anda. Muy crash bien. Crash porque suena crash. Sí, 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 claro. Oye, ¿quieres que hablemos algo de lo tuyo o seguimos con esta...? Pues, es que es un buen con tema. Esta clase de música para cretinos. Joder. Está bien la sección. Música para cretinos. Clase de música para cretinos. Sí. La verdad es que lo definiste muy bien. Parece una película de estas americanas, de así, de Adam Sandler, de ese, sí, ese, sí. ese rollo. Ojo que yo tocaba la batería en mi pueblo, ¿eh? Sí. En Orcera, tocaba allí. Tocaba la batería, es de esto hace 13 o 14 años que no he tocado, y tocaba la batería con dos compañeros. Uno era mi compañero Pedro de allí de mi pueblo, que tocaba el bajo, y nos íbamos al salón de plenos del ayuntamiento y tocamos bajo y batería, en la puta mierda. Joder. O sea, no hay nada solista, nada que mole. No había una melodía. No había, no. Bajo y batería. Perdona. Se ofende Mac, nuestro batería. Coque ni se ofende porque ya está acostumbrado a que le digan. Yeah. Y mi otro compañero era mi hermano, que es clarinetista profesional, es un virtuoso el chaval. Ah, bueno, entonces... Y al minuto y medio me miraba y decía, la Virgen Santa, qué asco. Y me dejaba solo porque él se daba bien. Entonces, ¿y por qué salón de plenos? Porque el ayuntamiento en mi pueblo tenía allí una cosa. Era un salón que tenía allí de cosas. Bueno, de cosas, de plenos. Sí, o sea, pero se reúnen, ¿no? Ah, pero luego es que se fueron a otro. Ah, vale, vale, vale. Y había uno allí que estaba estartalado. Digo, a ver si no podían celebrar sus plenos porque estabas tú... Oh, oh, oh.
Estaría bien. Está el chiquillo este aquí, ¿no? Estaría bien, sí. Bueno. No. Era un sitio que allí nos habilitaban. Igual, público, ¿no? Sí, claro, una cosa pública que dejaban para los chavales para que se divirtiesen. Igual hacíamos eso y luego gente jugaba a la petanca, sí. Se mataba un choto. Pues cosas de... Sí. Cosas del pueblo. Eso es. A ti que tú, joder, tú eres un tío que te gustan las artes, la música, eres un mecenas musical, sí, prácticamente. Sí, un melómano. ¿Un melómano? Un melónmano. Un melómano. ¿Quieres que te enseñe un par de conceptos ya a raíz de aquello de batería? Yo querer no quiero, pero sé que si digo no, pues joder, nos tenemos que ir para casa. Y habrá que hacer algo, ¿no? Sí, se ha hecho aquí un montaje, se ha hecho una cabecera de sección. Miedo me das, pero vamos por eso. Venga. Basado en lo que tú dijiste, tenemos sección nueva. Mira, cabecera. A ver. Música para cretinos. Me ha encantado, ¿eh? Es buenísima. Pues, ¡hombre! Mira, ahora lo que me gustaría es ver entrar a ese tío por ahí. Ese hombre le pasa algo, ¡pim, pam, pum! Dándose de hostias con las cámaras. Algo le pasa a ese hombre, ¿eh? Sí, no está fino, ¿no? No, no está católico. Tiene un zika o algo, ¿eh? Eso sí. No, algo ha pillado. Es solo un dolor de cervicales. Sí, porque es como que él quiere ir para adelante y como si el demonio le echase para atrás y todo. Todo para atrás. El demonio y lo que se ha metido entre pecho y espalda también, ¿eh? El demonio y el aguardiente. Sí, hay el aguardiente, bueno. Bueno, venga. Si quieres, empezamos ya. Sí. Vale. Atención, juego. ¿Pero empezamos qué? La clase de batería. ¿Clase de batería? ¡Que entre la batería! ¡Tenemos ¡Dios una batería! Mío! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Joder, qué se ha vuelto loco el Coque! ¡El Coque, vaya turras pegado! Claro, porque ha visto como entrar un familiar y todo, claro. Pues... Es que un batería profesional como Coque ve este pedazo bicho y se pone cachondo, claro. ¡Madre como, mía! ¡Ah, pativa, pativa! ¡Madre mía! Va a tocar el bombo de abajo, pero sin mano. Bueno, en fin, es igual. Oye, hostia, qué pepinazo, mira, ¿no, que, tío? Mira qué bicharraco, ¿eh? ¡Hostias! Esto le han puesto de todo, ¿eh? ¡Buah! Todos los extras. Esto viene con todos los extras. Buah, seguro que si lo buscas bien, lleva hasta el Evalunas. Lleva todo, sí, joder. Lleva veces. Mío. ¿Qué? ¿Quieres...? Buah, es que me da... ¿Un poco de demo? Yo respeto mucho. Yo me encantaría... Creo que hablo en nombre de toda España. Pero es que me siento... Estoy... Verte tocar. Estoy un poco abrumado porque con mi nivel de batería, darme esto es como darle un Ferrari a un... ¿Un chimpancé? A un chimpancé, eso me Eso es. Es como un chaval que conduce en la Nintendo. Bueno, lo bueno que tiene es que esto es estático, o sea, que te matas tú solo. ¿Sabes? Claro, lo peor que puede pasar es que me cargue un plato. Eso no pasa nada. Esto es de. Esto es paellera, bueno. Esto es recio, hombre. Sí, esto aguanta. Esto hombre. Pega. Oh, ¡hostia! Pues mira, tío, de verdad, te cedo este momento para ti. Vale, te enseño un poco. Sí, enséñame. Bueno, enséñame. Vale. Sí, ¿y tú, sí. ¿Y tú dónde te pones? Yo me pongo aquí, yo como un espectador más. Vale. Por favor, compañero, muchas gracias. Gracias. A ver. A ver. Es como si se lo hubieras pedido a los reyes, ¿no? Claro. Me han llegado los reyes, pero tarde, ¿no? Sí, he atracado a los reyes. ¿Habéis visto que...? ¿Habéis visto que esto es para mi futuro grupo Los Pachachos? ¡Los Pachachos! Los Pachachos. Vale, Andreu, vamos a ver. Sí. Repaso general. Sí. La base de la batería. O sea, toda esta cosa que me han puesto aquí no hace falta. Bueno, hace falta. Habrá que tocar algo, ¿no? La base es bombo. Sí. Que lo tocas con el pie que tú quieras. Sí. Zurdo o diestro. Que esto es... Esto es barraca, esto es escorpia. Ya. Tienes dos, ¿eh? Me han puesto dos sin haber tocado yo nunca, pero los dos puesto... Joder. Y esto es, se están echando abajo un tabique, vale. Sí. El bombo. Mira, decía un amigo mío que es músico que vino al programa, Kimi Portet, el del último de la fila, un genio, decía, escuchar una batería aislada, sin ningún instrumento más, parece que escuches que estén arreglando un armario por dentro. Claro. Y me parece una de las mejores definiciones que se han hecho del instrumento, ¿no? Porque si luego lo vistes con música... Sí, en tu caso es un armario ropero guapo, ¿eh? Ah, claro. En mi caso es trabajadores no cualificados. Claro. En cambio aquí igual te dirán eso que un puente. Pero bueno,
eso es el bombo. Luego, sí. El Charles, te lo traduzco todo, al Carlas. Sí. Para que, ¿vale? ¿Qué es este? El Carlas, sí. Sí, sí. Vale, este te permite mucha fantasía, porque esto hace así, pero luego abres el pie y esto, sí. Esto hace... ¿Vale? Sí. El Carlas. Sí, hay un, el que peor está pasándolo ahora mismo es Coque, nuestra batería profesional. Coque, Es un tío que... Sí, ahí, pero... sí. Vale. Bien. Pero el tío es educado, vive de esto, no va a decir nada, pero en principio se quiere morir este tío, ¿eh? Coque, no digo... De momento verde. Bien, vale. Hostia, le han dado meandarillas como en Eurovisión al cabrón. Sí. Por ahora. A ver, ¿qué más? La caja. Sí. No hace falta que traduzcas al catalán, ¿eh? La caja. Al bombu, recuerda, al bombu, sí. Al Carlas, sí. A la caja. Sí. Vale, y luego todo esto, pues esto... Hostia. Los timbales, el timbal gordo, sí. Se llama Goliat. Esto te gusta mucho. ¿En serio? El Goliat, este. Es un poco David contra Goliat. A ver hasta cuándo aguanto para reventarlo. O sea, es como... Vale, y luego los platos, que esto ya es fantasía. Estos son todos, estos son el crash que te decía, pues suena crash. Crash, este se llama splash porque me dicen... ¡Oh, qué gracioso, los pachachos! Y estos dos se llaman chinos, no sé por qué, Coque, tú lo sabes. Estos se llaman chinos, este. Ya, y el gong... El gong sería el su padre, ¿no? Ah, el gong es que si lo pones aquí hay que desalojar la sala, o sea, eso no... Vale. Según, vale. Con esos elementos. Sí, qué buena clase introductoria. Claro, vamos a ver, si tú quieres, digo porque tú querrás tocar luego. Lo básico, lo de primero, que esto ya... No, yo con uno que haga el ridículo, yo veo... La vale. Verdad. Hay una cosa que tú al primer día ya puedes hacer esto. Un aplauso, sí, señor. Sí, sí, vale. Sí. O sea... Claro que eso también lo podría tocar a un niño de 5 años, ¿no? Correcto. ¡Que entre un niño de 5 años! O sea, esto viene un niño de 4 años y levanta un estadio solo con esa mierda. Claro. Hay una cosa muy tuya, que también... Que, vamos a ir menos a más, que solo es con bombo y caja. Sí. Caja, porque caja está esta, que es militar, y luego esta. ¿Vale? Sí. Que esto se puede quitar esto. Ya mira. Que es más, más caribeño. Entonces, ya. Solo con eso ya puedes. Ya solo con esto puedes hacer esto. ¿Sabes, no? Un poco de reggaetón. Solo con eso va. Vale, está bien. Está bien. Vale. Pero ahora una pieza larguita. Una piecita. Sin tanta demo. Andreu, recuerda. ¿Qué? La última vez que toqué era en el salón de Astor Tercera con 17 años. No te mentalmente flipes. Estás igual. Eso es verdad. Ha habido poco avance musical y poco avance intelectual, eso es claro, verdad. Tío. ¿Pieza de qué? Esto es como ir en bicicleta. ¿Qué podemos...? Pues la que te tocan cuando sales. ¿Qué podemos tocar? ¿No tocáis Led Zeppelin? Rock and roll, pero eso, ahí hay un nivel, ¿eh? ¿Cómo es, Coque? Hazme un amago de cómo es. ¿La entrada? Sí, la entradilla. A ver si me sale. Va. Me ha flipado. ¡Venga, hombre! ¡Ey, no! Sí. Coque, qué cabrón. Tócalo tú. Eso es solo Carlas y Casa, ¿no? Vale. Y está un poco así, un poquillo abierto, ¿no? Eso es. Es como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Coque? Venga, toda entera. Yo lo voy a hacer así igualmente. Vale, hago eso y ya vosotros... O sea, esto es seguir a un imbécil. Vosotros tirad, va. Va, ¿eh? O sea, pa, 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 pa. Y pa'lante.
Va, ¿eh? Chavales, respetadme. Vale. Vale. Vale, espera. ¿Qué ha pasado? Así, ¿no? Vale. ¿Qué ha pasado? Para que era así. Vale, va, ¿eh?